Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu. Nada escapa a su vista. Y ya que tenemos en Jesús, que es el Hijo de Dios y la palabra eterna hecha carne, un sumo sacerdote que intercede por nosotros, no para condenarnos, sino para salvarnos, presentémosle confiadamente nuestra vida a fin de ser abrazados por su misericordia. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y también, como todos los sábados, también recordamos a nuestra Madre, la Santísima María, en sábado. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia
y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos. Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él le enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Jesús. Hermanos, aquí ciertamente que se nos está mostrando en este mensaje del día de hoy que los fariseos absolutamente no pilla y este la curellecutu. No pilla y la curellecutu. Va para la ñande yara o uruba ñande jina. ¿Qué es lo que Jesús está ofreciendo? La misericordia. La misericordia. Ambas dice la misericordia. Mísero, el mísero, el pobre, el pecador. Cor cordis, corazón para el pecador. Corazón para el mísero. Aupeañan de hina. Cuanto mañan de corrupto, cuanto mañan de mondaja, quiere decir que somos pobres. Puede ser que sea multimillonario de plata, porque eres mondá, porque pea, porque amoa, pero atención. Dios igual tiene un corazón para esta gente, para todos nosotros que nos hemos alejado de Dios, que nos consideramos, ¿verdad?, multimillonarios en este sentido, ¿verdad? Porque, y bueno, por mi motivo. Y esto entonces no se refiere también solamente al dinero, a la economía, sino que se refiere también a todo lo que es la propia vida, nuestras actitudes, y de cierta manera nuestra autosuficiencia. Ese es el verdadero pecado, ¿verdad?, que nos presenta la Biblia. Bueno, y entonces, ¿qué sucede aquí, queridos hermanos? Veamos un poco. Primero, un Jesús, como siempre, que reúne a mucha gente. Dice que mucha gente acudía a él. Y él les enseñaba. Aquí es otro elemento que San Marcos está acentuando y subrayando. La enseñanza, el adoctrinar, el transmitir los valores y los principios. En otra parte del Evangelio, San Marcos nos decía que Jesús curaba la multitud que venía y él los curaba. Coave, la multitud que acude y él les enseña.
Upea entonces la catequesis, vea la catequesis, queridos hermanos. Upea que dice ñañadeña y coteveña ña forma mí, porque si no, después, ante situaciones de la vida, nosotros, si no estamos formados, nosotros pensamos como una religión, que se dice la famosa religión baja. La religión baja quiere decir ese pensar simplemente en elementos mágicos. Ñajaro baitea lleva peñan de yara, va eva peñan de yara, oyapota, cuestión mágica. Cero monguerata, se yapotapea, se yapotamo, entonces añandilla, yereña, tupanoya, ya es peñan de yara, ya pomisepea, ya poseamo. ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cómo nosotros nos esforzamos? ¿Qué caminos buscamos entonces para amarnos y para querernos? A mí, queridos hermanos, en todos los recorridos, en las invitaciones que me hacen, en las capillas, en las comunidades, me enriquece muchísimo, queridos hermanos. Ustedes no saben cómo al final yo salgo, ¿verdad? Entre comillas, salgo ganando, ¿verdad? Porque son comunidades que te demuestran esa fe, pero profunda, en este gran deseo de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Quieren aprender. Quieren escuchar, quieren saber. Jesús que les reúne, que les enseña, que les muestra la catequesis. Hay mucha sed. Jaupeare cojina coñan de yarañe e ayeva. Y ojalá que cada uno de nosotros nos sintamos cada vez más responsables también, así como Jesús, para enseñar a los demás. Por eso que yo también siempre insisto, y aquí en nuestro canal de televisión decimos, ayúdenos, usted está ayudando a la evangelización, usted está ayudando a enseñar, a salir, para que podamos vivir de acuerdo a los principios, a los valores, para que podamos llegar a más personas. Ayuden, no le ayudan al Paicabaña, sino que a la evangelización. Ayudamos al Señor que quiere llegar al corazón y a la familia de todos. Pero Panagoña de ella, Pana. Cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Y a mí otra cosa que me llama la atención también, que ¿saben qué? Que los sencillos, los pobres, son los que actualmente más me están ayudando económicamente. Es una cosa, pero yo creo que es luego una cosa común luego esa. Común es eso. ¿Por qué? Y porque la gente sencilla te da, ciertamente que te da poquito, ¿verdad? Pero esa es entonces lo que el Evangelio también te cuenta, ¿verdad? De la viudita, las dos moneditas, los otros daban, ¿saben qué daban? Oro, ahí, ojicuabójico ahí, en el cepillo del templo. Jesús mañana viene una viudita que da dos monedas de cobre, los otros eran de oro o de plata, pero esta viene y da solo dos moneditas de cobre. Y encima dice, es todo lo que tenía para vivir. Hasta me da, como se dice, se me hace nudo en la garganta cuando yo pienso y sé, porque cuando estoy hablando de esto estoy pensando en tantas personas de las comunidades, los alrededores aquí, ¿verdad? De Central, país, y ahome, NBTI, 5.000 y 10.000 y. Jala y rico a Turejo, usted sabe, padre, cómo está la economía, usted sabe cómo. El COVID, padre, usted sabe, es imposible ahora. Vamos a pensar de poquito. Así de sencillo. Pero igual, COVID, ajá, pero viajó a Moya por las vacaciones. Quien sabe, a hoy, moro y moina. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que no tenemos un sentimiento de amor verdaderamente por lo que dice aquí hoy el Evangelio. Enseñar, hacer llegar la palabra de Dios. Dar la posibilidad que se llegue a todos, la evangelización, ¿verdad? Queridos hermanos, esto es ya una primera lección y me parece que si esto hoy aprendimos, basta y sobra. Hoy si aprendemos esto, basta y sobra, ¿verdad? Pero el Evangelio continúa, ¿verdad? Porque aquí justamente Leví, este era un cobrador de impuestos, este es un pecador, es un pecador. Era uno que recaudaba impuestos, se enriquecía del pueblo. Pero aquí cuando Jesús le llama, queridos hermanos, es capaz de dejar todo. Capaz de dejar, entonces, en primer lugar, esa situación de pecado. Pero sobre todo que se pone a disposición del Señor. Y nosotros dijimos hace rato, con fariseo, cuando entendiera, la cureye cutuba eva peñan de yara lo hipotada cuejínara. Yo vine a buscar a los pecadores. Yo vine a buscar a aquellas personas que necesitan de la redención, que vuelvan al buen camino. Eso es lo importante, ¿verdad?
Y eso es lo que el Señor está predicando, y eso es lo que nosotros queremos, porque esa es la palabra de Dios. No se olviden que la Biblia es un libro pedagógico que nos está mostrando un camino cómo vivir bien, cómo vivir de acuerdo a las propuestas del Señor. ¿Cuál es la propuesta del Señor para que nosotros podamos vivir bien, queridos hermanos, y para que podamos hacer bien a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra sociedad? Que vivamos en la armonía. Por eso yo en otras ocasiones, ¿verdad?, hablé y les dije, si ustedes pueden, peñemos tiempo mina, pesca. En internet hoy en día se baja todo PDF, la ciudad de Dios, según San Agustín. Pelee mina, se vea. Dense el tiempo, la ciudad de Dios, según San Agustín, justamente para mostrarnos cómo se puede vivir y se puede armar una sociedad de acuerdo a los valores y los proyectos que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Este es uno de los santos más grandes de la espiritualidad cristiana, San Agustín, ¿verdad? Y bueno, entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Leví fue capaz de escuchar la voz de Jesús que le llamaba. Hoy también Jesús está pasando. Estamos sentados en ese lugar donde trabajamos. Cada uno sabe en qué está metido. Y el Señor hoy te está llamando y te está diciendo, Leví, fulano, sígueme para poder evangelizar. Vamos a encontrar muchos fariseos que van a venir y te van a criticar. Pero Jesús después le dice, yo vine verdaderamente para estos que necesitan la conversión, estos que necesitan reencauzar y reencaminar la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que expresen la responsabilidad de compartir con todos los hombres la gracia del amor de Dios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con intereses mezquinos y sectarios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los pobres de nuestra comunidad, para que sean atendidos por las autoridades y promovidos en sus derechos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los jóvenes, para que abran sus corazones al don de la fe y al compromiso con el Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su tarde.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Oración. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre.
Thank you.